¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos al webinar de calidad en la marca En tu Club con Ariadna Jaimes, Brianda Faride y Marco Sierra. Vamos a platicar un poco de nuestros ponentes. Ariadna Jaimes es diseñadora gráfica, especialista en diseño editorial y web. Es Toastmaster distinguido. Socia del Club Toastmasters Canaco desde agosto del 2014, en donde se ha desempeñado en distintos cargos. A nivel distrito, ha sido directora de área y directora de la División H. Actualmente forma parte del equipo de comunicación de la Dirección del Programa de Calidad de nuestro Distrito 34. También contamos con Brianda Faride. Ella es ingeniero en sistemas, es Toastmaster distinguido también y socia del Club Instituto Tecnológico de Veracruz. A nivel distrito ha sido directora de área y actualmente es gerente de relaciones públicas del Distrito 34. Y también contamos con la presencia de Marco Sierra. Él es diseñador gráfico y tiene el grado de maestro en tecnologías de la información. Es socio Toastmasters desde el 2010 en el Club Toastmasters Guadalajara. Ha sido presidente de su club, donde ha ocupado casi todos los cargos de la mesa directiva. A nivel distrito, ha sido director de área y actualmente forma parte del equipo de comunicación de la Dirección del Programa de Calidad del Distrito 34. También doy la bienvenida al director del Programa de Calidad, Esaú García. Esaú, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, amigos. Una vez más, estamos aquí empezando con otro webinar. Gracias, Fernando, por esta presentación. Simplemente para agradecer a los compañeros que están apoyando el día de hoy y que ya presentó Fernando, que son Ariadna, Brianda y Marcos. Y a ustedes por su presencia, por estar aquí denotando la preocupación de seguir mejorando. Me da gusto ver grandes amigos, tanto de Veracruz como de Ciudad de México, de aquí de Guadalajara, de varias divisiones. Para mí es un placer estar aquí con ustedes. Gracias, es aún muy amable. Y antes de dar inicio, tengo unas recomendaciones. Por favor, si todos pueden poner en silencio sus micrófonos para que únicamente los ponentes puedan platicar con toda tranquilidad. Otro aviso es, este webinar está siendo grabado. El día de mañana les debe de llegar ya el enlace para que puedan ver nuevamente este webinar. Y también, si tienen alguna pregunta, por favor, utilicen el chat. En el chat pueden poner su pregunta y los ponentes, terminando, dedicaremos unos minutos para responder las preguntas que tengan ustedes. Adelante, Ariadna. Con esto damos inicio. Te cedo la palabra. Un favor, veo ahí algunos socios que tienen conectado su micrófono. Les voy a pedir de favor si lo pueden poner en mute, si son tan amables. Ariadna, adelante. Veo, Ariadna, si me escuchas, está en modo mudo tu micrófono. Listo, ahora sí, adelante. Listo. Entonces, lo primero que hablaremos será de la marca. Como ustedes podrán ver, aquí tengo tres muestras de marcas distintas, de cuatro. ¿Qué es una marca? Bueno, cuando se trata de una marca comercial, puede ser el nombre, el término, el signo, símbolo, diseño o la combinación de todos estos que hacen
que una empresa, un producto o un servicio tenga una identidad. Es la manera en la que lo distinguimos de otros productos. Y hay algunos, como ustedes pueden ver aquí, que son muy ya reconocidos. Por eso es importante mantener esta marca, porque, bueno, es una identidad que ya está lograda. Toastmasters ya tiene una identidad hecha, un manual de uso para ella. Y lo que nosotros tenemos que hacer es solamente seguir estas indicaciones al pie de la letra para que podamos mantener esta calidad en cuanto a la presentación de todo lo que hacemos a través de nuestro club para difusión o impresión del club, manteniendo los elementos básicos de la marca. Es decir, que nuestra marca debe ser elaborada, transmitida y protegida con la intención de que mantengamos este ánimo de diferenciarnos y de conseguir que nuestras presentaciones tengan éxito, dado que van a estar identificadas por una imagen que ya está ubicada a nivel internacional y que quizá algunos ya conozcan, pero que si no van a ir identificando si nosotros mantenemos los elementos básicos de la marca. Esta marca nos da identidad, nos da reconocimiento y ya tiene un prestigio. Entonces, avala la calidad y, por supuesto, la originalidad. Es decir, cuando uno ubica los logotipos, sabe que están hablando realmente con un club que tiene o que pertenece a la organización Toastmaster. Pero también nos sirve para promocionarnos. Todos estos elementos que utilizamos para hacer promoción de nuestras sesiones, de nuestros concursos, en fin, de todos los eventos que tienen que ver con nuestro club, pues también deben mantener esta imagen y esta marca porque son las que nos dan esta identidad. Para promocionarnos tenemos elementos básicos que están aquí mostrados. Es decir, esta identidad tiene o representa las habilidades, los valores, la experiencia y la actitud de una empresa o de una persona. Entonces, cuando nosotros hablamos de Toastmaster, lo que estamos hablando con esta identidad es de lo que Toastmaster nos puede ofrecer, lo que nos puede dar, cuáles son sus valores y lo que vamos a saber a través de la identidad. Por eso es tan importante mantener estos elementos, porque nos hablan de lo que Toastmaster es, así como de cualquier otra marca. Los elementos básicos, pues bueno, ya están hechos, ya están prediseñados por la marca, y nosotros solo lo que tenemos que hacer es retomarlos para utilizar los que son originales, en este caso el logotipo, que es una de las piezas más importantes de la identidad visual de la marca, y luego pues obviamente aplicarlo de la manera correcta para que esto nos aumente la credibilidad de la organización y, por supuesto, además de que hace que se recuerde la marca, mantiene la calidad de todo lo que nosotros presentemos. Y la marca denominativa, que en este caso es Toastmaster International, como está aquí escrito con las letras en estos colores, ya también está definida. Los elementos claves para diseñar cualquier distribución que vayamos a hacer de nuestro club, pues son básicos. Aquí yo les pongo algunas sugerencias de las que posteriormente tanto Brianda como Marco les hablarán más puntualmente. Pero bueno, son las ideas básicas de trabajar con diseños minimalistas, libres y recargados de efectos o de cuestiones que nos impidan ver los mensajes fundamentales de la publicación, y obviamente pues tener claros los elementos básicos de la marca, como son el logotipo, los colores y quizá las tipografías y las fotografías que mismo Toastmaster nos proporciona. Si se fijan, son elementos distintos o son publicaciones distintas, pero mantienen los elementos básicos del manual de uso. La tipografía, los colores oficiales, cómo adaptamos la imagen, y esto es muy importante, el diseño responsivo. Es decir, utilizamos todos estos elementos, pero parte de la calidad que mostramos es también tener claro hacia dónde lo vamos a dirigir, es decir, a qué dispositivo electrónico o a través de qué medio vamos a publicar estos elementos, porque de acuerdo a ellos tienen diferentes estilos y tamaños que también debemos respetar. Este mismo diseño, si no lo tuviéramos con la resolución adecuada, a lo mejor en algún dispositivo podría verse desfasado con otro color o pixeleado, es decir, que esto también habría que tomarlo en cuenta. Estos elementos básicos de la marca, de los cuales les va a hablar Brianda, que son el color, los colores oficiales que maneja Toastmaster
las tipografías oficiales, pues bueno, les darán como los elementos para que puedan armar un diseño que esté ad hoc o de acuerdo a lo que la imagen de la marca Toastmaster maneja. Por ejemplo, estos son unos ejemplos fallidos en donde sí tienen algunos de los elementos, pero no están completamente bien adecuados. También Brianda nos dará unos ejemplos más seguros de cómo trabajar para que esto no suceda. Si se fijan, el logo está pequeño, los colores no todos son los que están dentro del manual, la tipografía tampoco. Y esto, pues bueno, ya nos hace dudar de si los clubes o de si la información es real o no, que eso es también muy importante a la hora de presentar algún flyer que tiene que ver con el club o con la organización. Finalmente, aquí les doy tres criterios que son importantes que consideremos para poder hacer el trabajo de distribución o de promoción del club. Número uno, tener o descargar los elementos y recursos disponibles de la página de Toastmaster, de los cuales le dará la dirección Brianda, en donde pueden descargar el logo oficial, la marca denominativa, la tipografía y todos los recursos fotográficos, así como el manual, para que no tengan que estar buscando en ningún otro lado y se apeguen a lo que ya Toastmaster maneja. Número dos, en su club siempre deberían de buscar o sería ideal encontrar a un socio que tenga los recursos técnicos y la experiencia en el trabajo quizá de edición o de diseño para poderse hacer cargo de la publicación y del trabajo de diseño de todo lo que tenga que ver con su club. Idealmente también podrían tener a una persona, un socio que se encargue de la difusión y la distribución para que entonces ellos puedan tener estos recursos y, bueno, pues obviamente generar recursos de calidad que representen a su club. Y finalmente, diseñar, armar y distribuir estos materiales basados específicamente y de acuerdo con el manual de uso de marca de Toastmaster. Para esto, pues yo les pediría que se apoyen en los presidentes, en los directores de área y de división y sobre todo en todos los que estamos ahora aquí en esta presentación para obtener los recursos y para que los podamos apoyar si es que no pueden o tienen a su alcance a una persona que los pueda apoyar a la hora de hacer este trabajo. Este es un ejemplo último de un evento que se realizará mañana que cumple con las características básicas. Básicamente, resumiendo, el diseño con formas minimalistas, los colores oficiales del manual, la tipografía, que aunque ustedes aparentemente ven distintas tipografías, es exactamente la misma, nada más en diferentes tamaños y colores. Y eso, bueno, pues ya le da variedad a la hora del trabajo de imagen gráfica. Y la información, que es muy puntual, así como la fotografía, que es un recurso del banco de imágenes de Toastmaster. Estas fotografías ya traen los banderines, elementos que identifican a la imagen y que además vienen en alta resolución y que nos permitirán hacer el trabajo mucho más sencillo sin tener que estar buscando estos recursos. También es importante que sean concretos a la hora de la información, es decir, puntual en cada uno de los elementos que van a estar poniendo en sus publicaciones para que quienes los lean pues tengan muy claro de qué se trata, dónde va a ser, a qué hora, porque esto también forma parte de la calidad del trabajo que ustedes están presentando. Finalmente, les dejo mi dirección de correo y mi WhatsApp por si tienen algún comentario o pregunta que no nos diera la oportunidad de contestar en este webinar. La principal intención es que con todos estos elementos ustedes tengan todos los recursos para mantener la identidad y la imagen de la marca de Toastmaster. La gente que no nos conoce y que nos ve por fuera, la única manera en la que va a reconocer que esta es una organización formal, de calidad, con tradición, con experiencia, es manteniendo estos elementos que hablan de una empresa que tiene todos los recursos para hacer las cosas bien. Y nosotros tenemos un compromiso como socios de mantener esta identidad y de seguir haciendo las cosas con calidad para que quienes quieran sumarse a la organización, pues bueno, tengan a través de esta información vínculo y conocimiento de que el trabajo y los valores de la marca están y están en todo lo que hacemos. Por eso es tan importante mantenerlo.
Con esto yo les daría mi introducción y bueno, le daría paso a Brianna, que les va a hablar más específicamente del manual de uso. Y bueno, los dejo contigo, Fernando. Gracias. Gracias, Ariadna, muy amable. Bien, pues listos, Brenda, para que puedas compartir tu pantalla. Ya nada más si Ariadna nos hace el favor de dejar de compartir su pantalla en este momento. Perfecto. Listo, Brenda, ya se ve la imagen. Muchas gracias, muchachos. Muchas gracias, Ariadna, por darnos el preámbulo correcto de todas las cosas que debemos cuidar, de los pequeños detallitos que hacen la diferencia en la proyección de la marca. Les saluda Brianda y es un gusto estar con ustedes esta noche hablando sobre uno de mis temas favoritos, que es precisamente la marca de Toastmasters International, y esta vez adaptado al contexto del club. Platicándoles una experiencia particular, cuando llego a Toastmasters no tengo absolutamente ningún conocimiento previo de diseño, pero me encantaba que en mis sesiones ocurrían cosas que quería que el mundo entonces me metí a buscar precisamente el manual de la marca y sin conocimiento alguno de diseño, comencé a seguir los lineamientos de Toastmasters y fue así como comencé a conocer la marca. Entonces, eso es lo que quiero compartir con ustedes. ¿Cómo yo, un socio de Toastmasters, sin necesidad de ser parte de la mesa directiva, o como yo, que recientemente he sido electo como oficial de Relaciones Públicas, puedo crear publicidad a través de Toastmasters sin perder la esencia de mi club? ¿Qué cosas no debo de olvidar? Pues hay cuatro elementos indispensables. Y es precisamente esos cuatro elementos de los que vamos a tratar de hablar esta noche. El primero de ellos ya nos los ha dicho Ariadna y es la existencia del logo de Toastmasters. Como saben, nuestro logo es este mundo azul que hace referencia a que nuestra organización es internacional. Hay que hacer el uso adecuado de la tipografía, de nuestra paleta de colores y nunca olvidar el producto que vendemos. Siempre que queramos hacer una publicación referente a Toastmasters, no hay que dejar de lado estos cuatro elementos. Pero justo ahora muchos de ustedes estarán en la misma situación que yo estuve hace algunos años preguntándome, ¿pero cómo lo hago? ¿Dónde están los recursos? ¿Cómo los pongo? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué no debo de hacer? Bueno, vamos a tratar de dar un pequeño ejemplo. En pantalla pueden ver el ejemplo A y el ejemplo B. Y es que muchas veces en nuestras sesiones tenemos que brindar información a algún socio nuevo, queremos hacer una publicación en redes sociales con una frase célebre felicitando a algún socio por haber obtenido un logro educativo o simplemente dando información de lo que sucede en las sesiones. Y aunque tenemos esta gran idea, a lo mejor no respetamos en muchas ocasiones los lineamientos de calidad de la marca. Por ejemplo, en el lado A tenemos exactamente la misma información que en el lado B, solo que en el lado A la marca no se está aplicando correctamente. Por ejemplo, uno de los datos interesantes es que desde hace algún tiempo que surgió el programa educativo de Pathways, muchos socios asociamos que Pathways ahora era el nuevo logo de la marca porque lo veíamos representado en muchos lados y todo el mundo hablaba de Pathways, pero es incorrecto. Pathways es el nombre del programa educativo, pero no es el logo oficial de nuestra organización, por lo que poner el logo de Pathways al principio o incluirlo en nuestras publicaciones dándoles el foco es incorrecto. El logo oficial es este que vemos del lado B de la pantalla, que debe de aparecer en todas las publicaciones primero que cualquier otro elemento. Además, tenemos, por ejemplo, este texto, que a lo mejor no van a ver tan resaltado por el color del puntero, pero precisamente, aunque la tipografía a lo mejor no es fea y a mí me agrada en el uso particular, no es la tipografía de Toastmasters. Y ustedes dirán, ay, Brianna, pero ¿por qué se ponen tan exigentes? ¿Y qué más da una tipografía que otra? Pues es muy importante para alinearnos precisamente con la calidad, porque es lo que queremos reforzar el día de hoy. No solamente tener las buenas intenciones, sino también aplicarlas. Por eso es importante respetar la tipografía y en el caso del lado A no se está respetando. Además tenemos el uso de colores que no son los de la paleta de colores de Toastmasters y finalmente pues la letra tampoco está en el color que debería tener. Del lado B podemos ver un ejemplo donde se tratan de aplicar
los sellos de garantía de Toastmasters, principalmente el uso del logo oficial, el uso de las tipografías oficiales que aparecen en pantalla, por supuesto, el uso de los colores azul y blanco, y una imagen que es exactamente la misma, que en este caso hace referencia al tomador de tiempo. Y aquí un dato particular e interesante, y es que muchas veces los clubes pertenecen a otras organizaciones, pertenecen a una escuela, a una empresa, el nombre de alguna persona que le haya dado razón de ser al club, y cómo podemos mezclar esta particularidad de nuestro club con Toastmasters. Es importante que, ante todo, sepamos que el nombre de nuestro club es Club Toastmasters, añada el nombre que usted quiera, y que lo que resalta es nuestro club, tal vez tomando alguna particularidad de alguna escuela. Por ejemplo, el flyer que estoy mostrándoles pertenece a mi club, que es el ITVER, el Instituto Tecnológico de Veracruz, y lo que se hace es simplemente añadir una pequeña referencia al lugar donde pertenecemos, pero siempre resaltando en grande y lo que es Toastmasters International. ¿Podemos mezclar ambos conceptos? Sí, pero siempre el que va a predominar es el de Toastmasters, y ante todo el logo que debe de aparecer es el de Toastmasters y no el de la otra institución. Ahora, esto es referente a un ejemplo, pero vamos a tocar el tema de la tipografía, que es muy importante. En el manual de la marca, precisamente a partir de la página 40, vamos a poder encontrar algunos indicativos del uso de las tipografías. No se preocupen, si ustedes no las tienen justo ahora al alcance, al final de esta presentación, les vamos a compartir un enlace donde ustedes podrán descargar toda esta información para que lo puedan ingresar a su computadora y puedan hacer uso de él libremente. Para tratar de darle calidad y de representar la marca como debe de ser, es importante que los títulos y subtítulos siempre sean con la tipografía Gotham Bold o Gotham Book. ¿Cuál es Gotham Bold? Bueno, esta que vemos aquí resaltada en negritas. ¿Y cuál es Gotham Book? Esta que vemos aquí con una silueta un poco más sutil. En dado caso de que ustedes no tengan Gotham instalado en su computadora, es posible y totalmente válido hacer uso de la tipografía Montserrat, que de hecho es una tipografía libre y lo van a encontrar en la mayoría de los programas de diseño gratuitos. Pero, recordando, vamos a dejarles la tipografía de Gotham ya en una carpeta para que la descarguen y la puedan utilizar. Además, tenemos la tipografía Lubailing, que es la segunda en jerarquía, y esta se usa solamente para textos destacados y cortos. Por ejemplo, en el flyer que tenemos a nuestra derecha, vamos a tener el nombre de Jane. Y Jane, que es un nombre que queremos resaltar, está en ITC Lubailing. Los textos impresos, la recomendación es hacerlo con Myriad. Aquí, una disculpa, es con D, Myriad Pro. Y esto se hace generalmente cuando hacemos la impresión de la agenda de la sesión, cuando lanzamos algún comunicado, cuando sepas que el texto va a ser muy amplio y una manera de reducirlo para que podamos escribir mucho es con la tipografía Myriad Pro. Vamos a tratar de que en nuestras sesiones hagamos uso de textos impresos en Myriad. Y, por supuesto, la que nunca puede faltar es Arial. Y esta es para textos web. Por ejemplo, cuando ustedes descargan esta presentación predeterminada de Toastmasters International para PowerPoint, automáticamente te sugiere que los títulos vengan en Arial y que el texto lo pongas en Arial, pero solamente para el uso web. En dado caso de que ustedes no tengan la posibilidad de acceder a estas tipografías, porque muchas de ellas son de paga, puedes hacer uso de la tipografía Arial. La paleta de colores, bien la mencionaba Ariadna, es muy importante y también la podemos encontrar en el manual de la marca, que si ustedes revisan la sección de comentarios de este webinar, van a poder encontrar el enlace para poder revisarlo. Pero como recomendaciones, los colores fuertes de nuestra marca son tres, y es el color borgoña, el color azul y el color gris. Una de las cosas que me ha servido mucho es que en las publicaciones tienen más éxito aquellos flyers o aquellas publicaciones que tienen como fondo
el color borgoña, el color gris y el color azul, porque la gente percibe que son colores fuertes y les llama la atención a la hora de ver la publicación en Facebook, donde es tan fácil pasar por alto algunas cosas. Cuando ven estos colores, se quedan y ven lo que hay en el texto. Los colores amarillo y rojo los podemos utilizar para resaltar alguna información importante. Sobre todo, a lo mejor, si no se ven algunos colores, también es recomendable utilizar el blanco para resaltar algunos textos. Regresando al ejemplo anterior, podemos ver que el texto destacado se destaca precisamente en color rojo y que el texto secundario está en un color blanco para que haga contraste con el fondo azul de Toastmasters. Por eso, como recomendación, ustedes usen principalmente estos tres colores que aparecen en la parte de arriba, que son los colores fuertes. Hagan algunas adecuaciones con los amarillos y el negro, pues es un color que está incluido en la mayor parte de la paleta de colores de todo el mundo. Un dato curioso es que cuando ustedes reciben por ahí un correo electrónico de la sede internacional o un recordatorio de nuestro director de distrito, de nuestro director de calidad o director de crecimiento de clubes, tal vez hayan sido curiosos o se hayan dado cuenta de que vienen con un banner en borgoña. Y es porque está diseñado para precisamente áreas, divisiones, distrito y la sede internacional. Entonces, tú como socio de club que quieres lanzar un comunicado, que quieres hacer una solicitud, un oficio a tu escuela para pedir algo, lo puedes hacer creando un banner con el color azul, que es el representativo de los clubes en cuanto a jerarquía. Ahora, nunca, nunca, nunca hay que olvidar el producto que vendemos. Y es muy importante, porque Toastmasters en 2015 lanza la promesa de la marca, que es precisamente empoderar a las personas a través del desarrollo personal y profesional. Ese es nuestro producto. Eso es lo que queremos que nuestros clubes puedan generar al socio que llegue, al invitado que llegue, empoderarlos a través del desarrollo personal y profesional. Y si ese es nuestro producto, eso es precisamente lo que hay que resaltar en todas las imágenes que generemos. Siempre mostrar a personas que se están desarrollando profesionalmente y que se están desarrollando personalmente. Por lo que a lo mejor muchas veces, digamos, hacemos un flyer donde ponemos el fondo de un lugar que nos gusta, donde ponemos una imagen en blanco y negro porque creemos que se ve bonita, o porque tomamos una muy buena foto de algún monumento histórico y decimos, ah, yo lo quiero usar en mi publicidad. Tal vez sea una buena foto, pero no representa el producto que vendemos. Por eso hay que tener mucho cuidado en el tipo de imágenes que nosotros proyectamos y que generamos a la vista de los próximos socios de Toastmasters. Finalmente, les hago un ejemplo de la publicidad que se lanza en estos momentos en el Distrito 34. Una de las cosas que yo agradecía de este webinar es que todos tenemos la oportunidad de ver diferentes estilos de diseños de flyers, pero tanto en los flyers que diseña Ariadna, en los flyers que diseña Marco y en los que tengo la oportunidad de diseñar, aunque son estilos diferentes, conservamos esos elementos característicos que no debemos olvidar. Y es que de entrada, lo primero que vea aquel usuario que llega sea el logo de Toastmasters. Si queremos poner información de nuestro club o de nuestra área, podemos reservar una parte abajo ya diseñada y predeterminada para poner información. En este caso, como es el distrito, ponemos el enlace de Toastmasters International y el lema de nuestro año, que es Confianza para la Excelencia. Y además resaltar que la tipografía que utilizamos es Gotham para los textos llamativos, para las aclaraciones tenemos ITC y, por supuesto, que los flyers sean con fondos de los colores predominantes de Toastmasters International. Recuerda, en nuestras publicaciones, que existe el logo, que tengamos la tipografía adecuada y los colores adecuados. Y sobre todo, que nunca olvidemos el producto que vendemos. Finalmente, les dejo brevemente este enlace donde vendrá la carpeta con recursos visuales de la marca. No se preocupen si en este momento no pueden acceder a ella, vamos a enviarles el enlace para que todos lo puedan tener. Les muestro lo que van a poder encontrar en esta carpeta para que cuando la descarguen ya sepan exactamente dónde irse. Les recomiendo que lo primero que hagan sea revisar la carpeta que se llama tipografía. En ella podrán encontrar la tipografía que les estuve platicando,
para que la puedan instalar en su computadora y puedan hacer uso de ella desde cualquier programa que usen, ya sea Word o un programa de diseño. La recomendación es que cuando ustedes la instalen, reinicien su computadora para que pueda aplicar los cambios. Además, van a encontrar elementos muy característicos, que evidentemente es el logo en sus diferentes versiones. Algunas agendas para que puedan utilizar en sus clubes. Las agendas de la sesión ya vienen con un estilo definido que puede servirles. Y sobre todo quisiera resaltar el uso de las imágenes oficiales de Toastmasters. No quiere decir que sean las únicas, pero estas imágenes ya están hechas para proyectar el producto que nosotros vendemos. Y aquí van a poder encontrarlas en una gran resolución, listas para incluirlos en sus próximos flyers. Así que, compañeras de Toastmasters, si tienen alguna duda, no tengan problemas, mándenme un mensaje, estamos para ayudarlos y queremos ver que esa calidad se represente en toda la publicidad de Toastmasters. Vuelvo contigo, Marco. Gracias, Brenda, muy amable. Bien, ya nada más un favor, si puedes dejar de compartir tu pantalla para que Marco pueda conectarse. Listo, creo que ya lo dejé de compartir. Perfecto, listo. Ahora sí, Marco, ya se visualiza tu pantalla. Adelante. Marco, me parece que tienes en silencio tu micrófono. Cierto. Listo, muchas adelante. Gracias. Me escuchan perfectamente. Gracias. Gracias, Brianda. Gracias, Ariadna. Gracias, Fernando, por la invitación a este webinar de calidad de la marca. Y en esta noche, en esta presentación, quiero hablarles acerca de una herramienta que está disponible en línea como un servicio que les puede ayudar a los clubes, a los Toastmasters, para poder crear publicaciones que impacten en las posibles nuevos socios para atraer membresía, también para comunicarse hacia afuera de su club, de las actividades, de los eventos, concursos o campañas que están realizando. Y también, bueno, pues utilizarlo como una herramienta sencilla y económica para poder tener mejor impacto y mayor alcance para su sitio. En esta noche, bueno, les presentaba Canva.com y es una herramienta que les voy a presentar algunas características que tiene. Gracias, bueno, aquí. Y prácticamente esta es una herramienta que van a poder utilizar como un servicio en línea para la creación de diseños y presentaciones. Muchos de nosotros utilizamos software especializado como Adobe, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, para crear nuestras presentaciones. Pero Canva lo que hace es que este servicio nos permite usarlo en línea y podemos sacarle el provecho de que podemos hacer los diseños en cualquier lugar en el que nos encontremos. Canva nos lo ofrecen en dos versiones, una versión gratuita y una versión profesional. Dependiendo del alcance que nosotros tengamos, en la versión gratuita vamos a tener muchas miles de plantillas, imágenes y fotografías disponibles, pero en el caso de la versión profesional tendremos todavía más y también más servicios para poder trabajar en equipo y acceder a fotografías exclusivas de Canva. La ventaja que tenemos es que voy a cerrar esto. Vamos a tener la ventaja de que, aunque estemos trabajando con la versión gratuita, vamos a tener una gran cantidad de herramientas que podemos utilizar sencillamente y muy intuitivamente para sacarle provecho. También lo que van a poder usar para Canva es emplean el navegador de Google Chrome, o pueden descargar una app para su tablet, ya sea en Android o en iPhone. Este también lo pueden utilizar. Pueden utilizarla también en su teléfono móvil. Lo único que necesitan es hacer un registro previo a este servicio, entrando a canva.com y
a través de su correo electrónico o pueden hacerlo conectándolo a su servicio, a su cuenta de Facebook o a su correo de Gmail. Y en cuestión de minutos, ustedes ya crean su cuenta. Es bastante fácil de usar y aquí este es un ejemplo. Esta presentación que están viendo está hecha con Canva y los pasos fueron muy sencillos. Realmente uno puede elegir una de las plantillas que te ofrece Canva o puedes crear la tuya. Una vez que la tengas definido y las dimensiones y el mensaje, vas a empezar a trabajar sobre cómo personalizarlo. También lo que vas a partir de eso ya puedes añadirle ponerle tu estilo, como qué es lo que quieres comunicar, si quieres comunicar, hacerlo divertido para una sesión especial, puedes hacerlo más formal para comunicaciones de felicitación o agradecimiento de los socios o invitaciones formales a sesiones o invitaciones. Y ya que haces todo el proceso, lo puedes descargar de tu equipo como un archivo que puedes compartir a través de correo electrónico, mandarlo a imprimir o utilizar tus redes sociales. Es bastante sencillo de usar. Aquí lo que les comentaba, estoy utilizando esta herramienta. De hecho, hice una presentación, hice a partir de una plantilla de Canva, la misma que puede editar y compartir a través de correo electrónico con algún otro usuario que también esté utilizando Canva. Lo que quiero mostrarles es que, como es aquí, voy a irme a la página principal del servicio. Y desde aquí tengo la opción que me permite buscar alguna plantilla y ya vienen las dimensiones o las características con las que necesitaría preparar mi trabajo gráfico. Aquí pueden darse cuenta que puedo elegir por la red social, en las dimensiones o qué es lo que quiero comunicar. Aquí tenemos algunos temas especiales. Aquí lo que les voy a mostrar a continuación es precisamente algunos diseños que ya se han trabajado para clubes o para nuestro distrito y para que vean lo fácil que es editarlo y modificarlo. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de un póster de una invitación a un club. Voy a abrirlo. Es una plantilla que generé previamente. Bueno, es un diseño que hice previamente. Si se dan cuenta, pues tiene algunos elementos de la marca Toastmaster, pero no todos. Como haciendo referencia a lo que comentó Brianda y Ariadna, pues vean que aunque el color negro resalta perfectamente el mensaje, pues no comunica la idea de la marca de Toastmasters. Se ve un poquito más formal, pero también alguien lo puede interpretar más lúgubre o menos cálido. Así que puedo seleccionar el fondo, el color de fondo, y elegir de los colores que tengo aquí, y de hecho tengo almacenado los colores de la marca de Toastmaster y personalizar cada uno de estos elementos. También puedo modificar el texto. Por ejemplo, aquí estoy poniendo, coloqué un mensaje de un club que no sé si existe aquí en nuestro distrito, pero podemos modificarlo a el nombre o podemos modificar sus fechas, lugar, todo desde la misma página. Vamos a hacerlo el 13 de octubre a las 20 horas. También puedo modificar o reemplazar las imágenes. La versión gratuita de Canva te permite tener un giga para tener tus imágenes personalizadas que puedes cargar y subir para tenerlas disponibles fácilmente. Aquí tenemos algunos ejemplos que ya he cargado con elementos de Toastmasters. O puedo subir una imagen. Aquí voy a subir un ejemplo, una imagen de una fotografía que ya tenemos, que descargué del paquete que nos compartió Brenda. Vamos a seleccionar esa imagen. Vemos de que aquí ya se está subiendo a mi librería de fotografías o de imágenes. Y con un clic ya puedo insertarlo. Vean que en la parte superior estoy utilizando, me aparecen las opciones con las que puedo editar el elemento que tengo seleccionado. Desde aquí, bueno, pudiera
elegir recortarlo para cambiar el encuadre. Listo, hago el recorte. Lo voy a reajustar. Ahí está. Renové la imagen, cambié la información. De hecho, puedo eliminar el que ya estaba atrás. Vamos a modificarlo. Y ya que está listo, pudiera compartirlo con algún otro usuario o algún de Canva a través de un correo electrónico. Y de esta manera tendría la opción de, al compartirlo, recibir su retroalimentación o hacer sus comentarios. Por ejemplo, yo aquí puedo compartir el archivo con... Nuevamente lo voy a compartir con Esaú. Pongo su correo electrónico. Y puedo darle la opción o la opción de que él solamente lo vea o también pueda editarlo. Aquí lo voy a compartir para que lo vea y ya me envíe su retroalimentación. En la versión profesional lo que hace es de que te permite crear equipos de trabajo para que puedas compartir los archivos y crear plantillas. Son servicios que no están disponibles por sí en la versión gratuita, pero uno puede crear copias y trabajar de esta manera. También, ya que tenemos el archivo, desde aquí podemos darle la opción de imprimir el servicio. Canva te permite imprimir y ellos te entregan el material que tú generaste. O, como es más común para nosotros, podemos descargar el archivo y guardarlo en nuestra computadora personal. Ya sea aquí me aparece como un PDF, porque elegí la plantilla basada en un póster tamaño carta, pero podría bajarlo, descargarlo como un archivo JPG y guardarlo en mi computadora. Este aquí me indica que puedo poner el nombre como quiero que se guarde. Lo voy a guardar. Esta es una invitación a unirme. De hecho, el servicio te lo ofrecen por 30 días gratuitamente con todas las características. Y si ya quieres continuar, bueno, te cobran aproximadamente como $10 el mes, pero tienes que hacer la contratación por un año. Es una alternativa si ustedes quieren, no quieren comprar un programa más complejo como Adobe Photoshop o Adobe Illustrator, que es un poco más caro, pero bueno, es una alternativa. Ok, bueno, ya se debió salvar en mi escritorio el archivo, así que vamos viéndolo cómo está. Y se pueden dar cuenta que ya está listo. Este es uno que ya tenía previamente, pero tengo aquí la versión modificada. Y está listo para compartirlo o publicarlo en redes sociales, lo que ustedes decidan. Este es algún ejemplo de lo que pueden hacer con Canva. Y hay muchas aplicaciones que pueden tener. Pueden revisar en su plantilla o en su librería. E irlos guardando y crear algunos, depende de las campañas. Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo de una campaña que, para una invitación, para un evento que vamos a tener una sesión especial conjunta. Y se utilizaron los elementos de Toastmaster, pero aquí como es una invitación entre clubes, bueno, o sea, se trató de hacer más amigable y también reflejar el espíritu de la sesión. Es un ejemplo que tenemos y bueno, no sé si tenemos alguna pregunta o duda al respecto. Bueno, veo algunas preguntas, pero me parece que con tu explicación, Marco, ya se ha dado respuesta. Una de ellas era si estabas usando la versión gratuita de Canva o la profesional. La otra es si todo esto que se ha visto se puede hacer en la versión gratuita. Sí, de hecho, ¿sí? Yo no tengo la versión Pro. Yo utilizo básicamente para mi trabajo diario los otros software. Pero esta, la ventaja que tiene para mí es de que yo lo puedo
crear mis plantillas rápidamente y utilizarlas inclusive o modificarlas desde mi celular. Así que no me da libertad de no estar en mi equipo personal. Lo más completo puedo hacer las modificaciones o los ajustes o crear nuevos proyectos. Perfecto. Bien, también tenemos una pregunta que si existe algún otro programa, me imagino algún programa alterno que recomiendes. Sí existen otros. De hecho, la empresa Adobe acaba de lanzar un servicio que se llama Spark. Es un servicio muy similar a este. No lo he probado, pero es una alternativa. También hay otros apps, algunas apps que también lo hacen, pero no te ofrecen el servicio de guardar o conservar tu marca o mantenerlos, tener librerías de colores o las imágenes. No te da eso. Prácticamente tienes que empezar de cero en cada una de estas apps. Los invitaría a que si tienen alguna recomendación, bueno, pues en los mismos comentarios de este webinar o en el video, los compartan. Perfecto. También otra pregunta, si se pueden crear trípticos con Canva. Claro, se pueden crear. De hecho, vamos viendo aquí. Hay unos trípticos. Hay varias plantillas. De hecho, la ventaja que tiene, como pueden darse cuenta, es que ya vienen las dimensiones o tienen un diseño que les puede facilitar. Por ejemplo, tríptico de ventas, aquí tenemos varios. Y si observan, hay algunos que dice, nos indica si son las versiones premium, nos muestra todos, pero nosotros podemos partir de ellos y reemplazar las imágenes o los elementos premiums para nuestro diseño. Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo. No es que alguien se vaya a casar, pero bueno, es una opción que tenemos. Sí. Ok, perfecto. Y hay otra pregunta, si estos templates, por ejemplo, el de Noche de Debate, si se puede editar. La pregunta es si se pueden bajar y guardar en versión offline. Sí, claro. En el ejemplo que les mostré, cualquiera de los que tengo aquí están generados y puedo tener la opción de descargar el archivo. Tengo aquí la opción para la versión PDF para impresión o tenemos inclusive, aquí tenemos la opción como JPG, un PDF estándar, etcétera. Todo está listo para hacerlo. Esta es una plantilla es un diseño que hice yo, no es basada en una plantilla, pero es siguiendo los lineamientos de la marca de Toastmaster para esto. Perfecto. De hecho, aquí esta es una publicidad, pueden darse cuenta, bueno, pero es el servicio, realmente es el negocio de Canva. Exacto. Ok, perfecto. Bien, vamos a ver si hay otra pregunta y mientras, si Esaú, ¿quieres mencionar algo más? Sí, Fernando, muchísimas gracias. Bien, primeramente, volver a reiterar mi agradecimiento por estar aquí y terminar con el webinar, compañeros, porque efectivamente, pues estas son herramientas para ustedes. Bien, ¿qué es lo importante aquí? Hay muchos tutoriales de cómo utilizar Canvas. ¿Por qué estamos utilizando o por qué recomendamos esta herramienta? Precisamente porque puedes compartir tus diseños con otros usuarios. Lo que decía Marco es muy cierto. En la versión de paga puedes crear más de un equipo de trabajo. Pero en la versión gratuita puedes crear un equipo de trabajo. O sea, la ventaja es que ya desde ahí puedes crear un solo equipo de trabajo. De hecho, en el webinar anterior que estábamos con los directores de área, nació la idea precisamente de utilizar la cuenta de Gmail que tenemos del distrito para abrir, podemos abrir una cuenta aquí de Canvas, igual gratuita, y vamos a tratar de empezar a llenarla de algunas plantillas ya diseñadas y adecuadas para ustedes. Algo muy básico en realidad. Ahí voy a aprovechar que tenemos a 3 diseñadores excelentes y los vamos a invitar a que se unan. Pero efectivamente desde ese punto ya se puede crear un equipo de trabajo, ¿va? Entonces, incluso si ustedes, por ejemplo, decía Ethicals Global, que no sé el nombre
¿cómo se llama? No alcanzo a distinguirlo, si nos puedes compartir igual, que él también se dedica a esto, igual tal vez él hace un diseñito y lo puede empezar a compartir. Cuando se crea un diseño, por ejemplo, los que ha hecho Marcos, se pueden compartir como plantillas, que eso es importante, ¿va? Entonces, podemos hacer una comunidad muy interesante protegiendo y cuidando la marca y entre nosotros, presidentes y vicepresidentes de relaciones públicas, ser amigos entre nosotros, ser compartidos y empezar a apoyar a los que tal vez no son muy versados en ese tenor. ¿Qué te recomendaría? O evita utilizar, si se puede, casi casi a toda costa, las imágenes de Canvas, porque muchas de ellas tienen marca de agua. Entonces, para que tengas cuidado con eso, porque demerita la calidad de la que estamos hablando. Toastmaster, como ya lo dijo Brianda, Toastmaster tiene una gran base de imágenes que puedes utilizar. Ya les compartió por este medio para que lo guarden, por favor. Si alguien no pudo guardar la imagen, la liga de Brianda tienen sus datos y si no, también tienen los datos de un servidor para por cualquier cosa, ustedes tengan en su momento, digamos de esa manera, todas las herramientas necesarias, ¿va? Dejo mi celular ahí, en este momento lo estoy dejando para que lo tengan, lo puedan guardar, me puedan mandar algún WhatsApp, adelante. Y una vez más quiero agradecer a Brianda, a Ariadna. Brianda es para los que tal vez no escucharon la presentación de Fernando, Brianda es nuestra gerente de relaciones públicas del distrito. Ella es la encargada de cuidar estos aspectos y de promover las relaciones a nivel distrito, tanto para afuera como para adentro, de manera interna. Ariadna Jaimes es nuestra club quality chair, nuestra coordinadora de calidad del club. Y Marco Sierra es el coordinador del equipo de comunicación gráfica del departamento de calidad, al cual estamos ahí integrando con este equipo. Es importante entender que ellos saben de lo que están hablando, estudiaron todos estos lineamientos. Entonces, cualquier duda que tengas, te aseguro que cualquiera de los tres por algo comparten sus datos. Cualquiera de los tres te puede apoyar. Una vez, muchas gracias. Si tienen alguna otra duda, la pueden compartir. Si tienen ganas de compartir este video con los demás integrantes de su club, en su momento compartiremos la liga para que lo tengan. Fernando, volvemos contigo. Perfecto, Esaú, muchas gracias. Y sí, en efecto, como lo acaba de mencionar Esaú, este webinar está siendo grabado. Estimamos que el día de mañana ya tengamos el enlace para que puedan volverlo a ver en YouTube y, como lo comenta Esaú, lo compartan con los compañeros que no hayan tenido la oportunidad de haber visto este webinar. ¿Ok? Bien, pues le agradezco mucho la atención a todos. Esaú, muchas gracias, fue un placer. Igualmente para Ariadna, Brianda, Marco. Y también aprovecho para invitarlos, tenemos webinar sobre momentos de la verdad el próximo 16 de octubre. Ya en su oportunidad van a recibir la invitación para este webinar. Bien, pues gracias y nos estamos viendo entonces para la próxima. Mi nombre es Fernando Ramírez desde la División K en Cancún, Quintana Roo. Que tengan una excelente noche. Hasta luego. Gracias, Fernando. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, amigos.